Hola, bienvenidos una vez más a este tu canal. En esta ocasión quiero mostrarte este búho . Este es el reverso. Y bueno, aquí se alcanzan a apreciar los ojos, un poco su nariz. Y lo puedes adaptar prácticamente a cualquier prenda que tú decidas emplearlo. Y bueno, a mí se me hace muy hermoso y esta ocasión voy a compartírselos. Voy a utilizar este tipo de material . El nombre se los dejo en la descripción. Con un ganchillo de aluminio en número 3. Aseguro el primer punto. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 puntos son los que voy a necesitar. Y con el que se va a formar al subir las cadenas, voy a subir una, dos. Este va a ser nuestro primer punto y serían 24. Meto en la tercera cadena 1, 2 y en esta tercera cadena meto, saco y con una lazada tomo de 2 en 2. Siguiente, de 2 en 2. Siguiente, de 2 en 2. Y así voy a trabajar esta vuelta. Aquí ya llevo con este primer punto que se forma al realizar las cadenas es 1, 2, 3, 4, 5. Seis, siete, ocho, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Estoy contándolos. Para las personas que nos ven de otros países, en otros idiomas, puedan ir siguiendo el paso a paso junto con nosotros. 22,
23 y por último 24. Aquí tenemos ya los 24 puntos que necesitamos y vamos a realizar 1, 2 cadenas, paso a la siguiente cadena o más bien paso al siguiente punto y comienzo. Aquí ya llevo 2 puntos. 2, 3, si se fijan estamos tomándolos por arriba, cuatro, cinco, seis, siguiente, vamos a tomarlo por la parte de abajo. Uno, dos, tres, vamos a ir tejiendo un poquito más rápido, cuatro, cinco, 6, 7, 8, 9, 10. A ver, aquí vamos a unir, aquí de forma rápida, nada más este pedacito. Para continuar, esta va a ser una muestra, así es que lo voy a unir de esta manera. Llevamos 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Y ahora vamos por la parte de arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Subo 2 cadenas y comienzo. Este es el primer punto que tengo, el que se forma con las 2 cadenas. 1, siguiente por la parte de abajo. 2, 3. 4. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora vamos a pasar estos dos puntos sin tejer y vamos a pasarnos hasta este punto por la parte de arriba. Realizo un punto, siguiente punto. Por la parte de arriba. Y me voy a pasar a tejer estos dos puntos que no se tejieron, solo que los voy a tejer. El primer punto que corresponde a este que tengo aquí,
que fue el que no se tejió, lo tejo. Uno. Y aquí está el primer punto ya tomado. Siguiente punto, que es este que está aquí. Este también se va a tejer. Y así nos va a quedar estos dos cruzados hacia adelante y estos dos cruzados hacia atrás. Recordemos que aquí teníamos 6 puntos, ahora nos han quedado 4 por el cruce que tengo aquí. Ahora sí voy a continuar. Este punto que sigue lo paso y en el siguiente punto realizo un punto. Por la parte de atrás voy a tomar y voy a realizar aquí, a ver, aquí por esta parte, tomo y realizo un punto. Paso sin tejer y en el siguiente punto un punto. El punto que quedó atrás también lo tejo. Paso sin tejer, siguiente punto. Siguiente punto, paso sin tejer y me regreso. Y ahora aquí en esta parte tenemos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 puntitos cruzados o 4 pares más bien de puntos cruzados. Paso estos puntos y tejo por la parte de atrás estos dos puntos que están por abajo. Uno. Dos. Estos dos, ahora me quedaron uno, dos, tres y cuatro. Lazada y ahora voy a regresar por el primer punto. Y tejo. 1, siguiente punto, 2. Y ahora sí voy a pasar a tejer estos 4 puntos que queden por la parte de abajo. 1, 2, 3 4 y así nos va a quedar esta tercera vuelta. Vamos en la vuelta número 3. 1 2 3. Vuelta número 4. 2 cadenas. Doy vuelta, primer punto. Lo tomo para arriba. Tengo estos dos puntos que siguen, pero aquí atrás tenemos estos dos puntos que son los que vamos a trabajar. Están aquí a medias de estos dos y de estos dos puntos. Estos son los que se van a trabajar. Siguiente punto.
Ahora sí vamos a tomar estos dos puntos que tengo, estos dos primeros. Tomo el primero por la parte de arriba. Siguiente. Parte de arriba. Y van a quedar entonces estos cruzados. Siguiente punto, que es este que tengo aquí, lo tomo por la parte de arriba. Paso este punto sin tejer, que es este. Realizo un punto en el siguiente y me regreso para cruzar los puntos. Y lo que se hizo fue abrir un poquito más la parte del búho. Paso este punto sin tejer y en el que sigue realizo un punto, regreso, cruzo el punto, paso en el que sigue, punto, regreso, en el que sigue, un punto, regreso, van a quedar 5 puntos cruzados. Este ya se trabajó. Tejo el punto que sigue por arriba. Estos dos puntos que tengo aquí atrás, esto los voy a pasar y voy a trabajar primero estos puntos que tengo aquí. Uno, siguiente punto, dos. Y voy a regresar aquí por estos puntos. Realizo uno, siguiente punto, dos, me han quedado aquí cruzados estos puntos y ahora sí termino con estos dos puntos del final. Uno, dos cadenas. Doy vuelta, primer punto, lo voy a tejer por abajo, siguiente punto, por arriba, aquí está, como nos ha quedado. Y aquí tengo unos puntos que están por abajo, que son 3 puntos. 1, 2, 3. Entonces, lo que vamos a trabajar con estos van a ser el primer punto. Se va a pasar este punto que no lo tengo trabajado, se va a pasar. Y se va a tejer hasta el segundo punto. Me voy a regresar al punto que no está tejido para cruzarlo. Siguiente, paso este punto sin tejer y en el que sigue realizo un punto, me regreso a este punto que no tejí para cruzarlos. Paso, tejo el siguiente punto, regreso. Y si se fijan por el otro lado, nos va a ir quedando así. Y este lado va a ser donde se va a formar
En esta parte tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Continúo con estos puntos por la parte de arriba. Y los dos últimos puntos por la parte de abajo. Vamos por la vuelta número 6. Primer punto lo tejo por arriba. Siguiente punto lo voy a tejer por abajo. Son los dos que van a ir de base. Siguiente punto lo tejo por abajo. Entonces en este punto que está cruzado vamos a tomar el punto que está por abajo y lo vamos a tejer por la parte de arriba. Entonces me han quedado dos puntos por arriba, los dos puntos de abajo, un punto por arriba. Paso este punto sin tejer y en el siguiente punto realizo un punto, me regreso para cruzarlo. Paso, siguiente, un punto, me regreso para cruzarlo. Aquí tengo hasta aquí los cruces. Y en esta vuelta tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cruces. Aquí nos va a quedar este punto de los dos que están cruzados. Lo tomo por arriba. Y nos van a quedar estos puntos que van a ser como las guías del cuerpo. Y vamos a tejerlos por la parte de abajo. 1, 2, paso. Tomo por arriba, uno, dos, y así he terminado con la vuelta número 6. Vuelta número 7, primer punto por la parte de atrás. Siguiente punto, por arriba. Y aquí tenemos estos tres puntos. 1, 2, 3. Uno que no está cruzado y estos dos. Paso,
1 y en el siguiente realizo el primer punto para cruzar. Paso sin tejer, siguiente punto. Y vuelvo a cruzar. Y así voy a continuar cruzando los puntos. Siguientes dos puntos, aquí ya terminamos, se quedaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos cruzados y aquí vamos a realizar los dos puntos por la parte de arriba y los últimos dos puntos para terminar la vuelta número 7 por la parte de abajo. Para la vuelta número 8 se va a tejer igual que la vuelta número 6. Aquí tenemos estos dos puntos cruzados. Y el punto que quedó atrás lo vamos a tejer por arriba. Siguiente punto no lo tejo. Tejo un punto y regreso para cruzarlo. No lo tejo, siguiente.
Vuelta número 9, la vuelta número 8, casi no la hablé, puesto que estamos repitiendo la vuelta número 6, pero para esta vuelta se teje primer punto por la parte de abajo, que es este punto, y vamos a pasar a estos dos puntos que tengo atrás. Así es que vamos a saltar estos dos, los vamos a dejar pendientes para irnos por estos dos puntos que siguen. Aquí realizo un punto por abajo, siguiente punto por abajo. Regreso por este punto, que es el primero que pasé, siguiente punto, y nos van a quedar cruzados. Este ya va a empezar a cerrar la figura, comienza a cerrar. Y aquí tenemos este punto que no está tejido. Estos dos ya se tejieron, son los puntos que quedaron por atrás. Paso este y en el que sigue realizo el primer punto para comenzar a cruzar. Regreso por el punto que no tejí. Paso el siguiente punto sin tejer y en el que sigue realizo un punto alto y regreso por el punto que no tejí. Siguiente. Y regreso. Paso, siguiente. Y regreso. Paso, siguiente. Ahora sí ya comienza a tomar una mejor forma lo que estamos realizando, pero vamos a continuar un poco más. Aquí ya está cerrando la parte del cuerpo y aquí tenemos este punto, tomamos el de abajo, pero nos hace falta, son dos, este ya lo trabajamos y hacen falta estos dos puntos. Entonces lo que voy a hacer es tomar, salto estos dos puntos y tomo este primer punto, siguiente punto también lo trabajo y ahora voy a regresar por estos dos puntos que no los trabajé y los voy a tomar por la parte de atrás, por abajo. Aquí está el primer punto y este siguiente punto que está aquí escondido, pero que al final de cuentas, que es este y no se ha trabajado, también lo vamos a trabajar. Y ahora sí, terminamos con los dos últimos puntos que tenemos por la parte de abajo. Ahora sí se puede apreciar un poco más. Este estambre es más grueso que este estambre, a pesar de que los dos fueron tejidos con el mismo número. Sí se alcanza a notar una diferencia. Y vamos a ir por la vuelta número 10.